Cuando hablamos de gente talentosa y sobresaliente, es casi seguro que encontraremos toneladas de información sobre estos individuos que, de algún modo u otro, pasarán a la historia. Pero el caso del día de hoy es excesivamente peculiar por toda una serie de detalles que, a medida que te los vaya contando, muy seguramente te harán volar la cabeza. Pero primero vayamos por partes. En mi búsqueda de contenido para este o mi otro canal, decidí darme una vuelta por páginas y foros de materiales perdidos, o mejor conocidos como Lost Media. Este es un tema interesante que sé que les gusta, pero del que siempre intento mantener un estándar sobre qué puede valer la pena para hablar. Después de algunos días y horas desenmarañando en contenido, apareció un nombre que llamó mi atención, Lex the Winter Dog. Esta es una aparente película de 1973, de la cual no se sabe absolutamente nada, y si buscas en Google, apenas podrás encontrar algunas fotos que no te cuentan nada. Una es una imagen de una mujer caminando con la mirada baja. Otra es de un chico de pelo rubio junto a un perro, y otra más es una foto directa a un libro que nos muestra de nuevo al chico junto a su perro, además de otras fotos apenas distinguibles y algunos textos. Del mismo modo, en las páginas de IMDb, popular sitio de reseñas e información de películas, y en la página del British Film Institute, que igualmente recopila información de filmes, apenas aparece información, pero de entre estas mínimas fuentes, se destaca un nombre en especial, Sidney Link. Y es aquí donde lo que parecía una pequeña curiosidad se vuelve un profundo pozo de misterio que lleva a un aparente callejón sin salida. Pero seamos un poco más claros. Lex the Winter Dog, como he mencionado, es una película de 1973, la cual aparentemente tiene la curiosidad de haber sido realizada por Sidney Link, un chico el cual está acreditado como el director y productor de cine profesional más joven de la historia. Esto, avalado por el libro Guinness de los Records, el cual, como sabrás, es creación de una organización existente desde 1955, que año con año, se dedica a recopilar e investigar hazañas asombrosas. Es decir, podríamos entender que es una especie de fuente confiable de información, pero es que el problema empieza justo aquí. ¿Quién es Sidney Link? Según IMDb, se trata de un chico nacido el 20 de noviembre de 1959, en Países Bajos, y que tiene el reconocimiento de haber hecho una película profesional a la temprana edad de 13 años, siendo el director de cine más joven, y Lex the Winter Dog es su ópera prima. Pero esta información es apenas lo único que se sabe, y que se repite una y otra vez en cualquier lugar donde pretendas buscar. Es decir, si la película es un misterio, su creador lo es mucho más. Pero una vez que logras sumergirte en la aparente información en torno a este enigmático hombre, las cosas que aparecen simulan una mitología que parece más que fantasiosa. Lo siguiente es un extracto de un texto que pude encontrar en un blog donde, presuntamente, se habla de información real sobre Sidney Link. El mago de la comunicación, Lord Sidney Link, se crió en varios países y era originario de una familia europea mixta. De manera natural, él podía hablar al menos 12 idiomas. Era un ser ligero con diferentes talentos, un niño que sabía exactamente hacia dónde iba en la vida desde muy temprana edad. Fue en la isla mágica de Ibiza, durante la década de 1960, cuando comenzó a mostrar sus increíbles talentos, codeándose con artistas, celebridades y otros individuos legendarios en 1968. En 1969, con tan solo 9 años, organizó sus propias reuniones mensuales privadas con artistas, bohemios y otros miembros de la élite de la sociedad. El joven Sidney daba consejos a todos los ricos y famosos que lo necesitaban. Él fue aceptado en los círculos bohemios y no solo era un experto en relaciones públicas, sino también un genio en la reestructuración de comunicaciones erróneas y búsqueda de soluciones. En su juventud, Sidney realizó cientos de dibujos y pinturas vendiéndolas en Ibiza y ayudando a sobrevivir a otros artistas. Hoy en día sus obras se encuentran en varias colecciones privadas internacionales. El primer gerente de Ibiza y propietario de la Plaza de Toros de aquel lugar, Curro de Utrilla, le pidió que empezara a hacer espectáculos simulando ser un torero e interpretando algunas canciones de flamenco, algo que Sidney logró hacer sin problemas, y entonando incluso cuatro voces gitanas completamente diferentes mientras cantaba. Unas semanas más tarde, Sidney también dirigió los espectáculos semanales para turistas en la Plaza de Toros a la edad de 9 años, y también produjo y dirigió sus propios espectáculos nocturnos en el centro de Ibiza para clientes privilegiados. Incluso el propio Orson Welles,
el genio detrás de obras como la transmisión de radio de la Guerra de los Mundos y la mítica película Ciudadano Kane, admiraba profundamente a Ling y quedaba maravillado con su inteligencia. Este es apenas un resumen adaptado al español de aquella entrada, a la cual podrás consultar completa en la descripción de este video. Pero en síntesis, claramente se nos habla de un individuo totalmente fuera de lo común, una especie de talento superdotado jamás visto en la historia, y que a su corta edad ya llamaba completamente la atención. En otra página, la de la compañía televisiva de noticias ABC de Australia, no confundir con la ABC americana, encontré otro reportaje muy reciente, del 17 de enero del presente 2021, donde se habla de nuevo de Lord Sidney Ling, ahora con algunas fotos más, ya en su edad adulta, y se nos cuenta del encuentro de un sujeto llamado Justin Parkinson con el enigmático personaje holandés, destacando cómo se sintió abrumado en su presencia. En esta entrada también se nos resaltan los detalles excepcionales de Sidney sobre cómo en la actualidad parece ser un completo hombre de mundo, muy sofisticado, además de cómo los mitos tras él han llegado a ser tan exagerados, siendo el punto principal como un par de comediantes, Alexei Toliopoulos y Cameron James, son los que recientemente decidieron seguir la pista de Ling luego de descubrir que, efectivamente, el logro de Sidney de ser el director de cine más joven en la historia apareció en la versión de 2005 del libro Guinness de los Records. Estos mismos comediantes cuentan que, a pesar de que definitivamente se habla de la película de Ling en el libro, no pudieron encontrar ningún registro ni nada en torno a ella. La evidencia de su existencia parecía estar ahí, pero más allá de eso, no hay nada. Sobre la entrada de blog que te leí anteriormente, ambos sujetos muestran su incredulidad ante los hechos maravillosos contados ahí, pero teniéndose que conformar con que es lo único que parece darles un indicio, y topándose con el hecho de que hay fotos suficientes de Ling que registran su vida, y sobre todo, sucesos que parecen sobresalientes, como esta foto de Ling con Elton John y otra más con Leonardo DiCaprio. El tipo parecía estar sumamente involucrado con la élite de Hollywood, teniendo incluso llamadas telefónicas con famosos y reconocimientos en créditos de algunas producciones de los 80 y 90. Siguiendo esta pista, James y Toliopoulos se acercaron a hablar con críticos de cine para tratar de averiguar algo de mano de expertos en la materia, pero ninguno de los entrevistados logró dar información del Ling. De hecho, manifestaban que ni siquiera lo conocían. Uno de los críticos de nombre, David Stratton, teorizó que, probablemente, Ling no era tan importante como parecía, y quizás las fotos, reportajes y cosas en torno a él habían sido pagadas, ya que eso es una técnica recurrente de algunos charlatanes para simular que tienen contactos con gente importante. Aunque este es un punto convincente, los comediantes continuaron con su investigación en un medio más underground, y pronto se toparon con un nombre, Shadows of Loot. Esta es una película de 1988, acreditada al mismo Sidney Ling. Es sumamente extraña, y con una duración de apenas 1 hora y 10 minutos, nos cuenta la historia de dos criminales fugitivos que se mueven por Ámsterdam, estrangulando gente a plena luz del día. Si te interesa, puedes ver la película al terminar de ver este video, pues está subida aquí mismo en YouTube. Resumiendo gran parte de la historia, después de dar con Shadows of Loot, James y Toliopoulos consiguieron más pistas, indagando con personas que habían trabajado con Ling y descubriendo más material relacionado a él, hasta que finalmente consiguieron llegar al hombre. Todo este tiempo Ling había estado viviendo en Ibiza. Cuando lograron dar con él, no dudaron en ningún momento con pedirle una entrevista, a lo cual el hombre accedió sin problema. ¿Cuál era la verdad detrás de todo esto? Aquí la historia se vuelve tan realista como irónica, por decirlo de alguna manera. Ling contó que algunos de los detalles de su vida, como su capacidad de hablar múltiples idiomas, era cierta, pues su familia estaba conformada de gente de distintas partes de Europa. Él tenía dinero, ya que su padre había mantenido negocios relacionados a la navegación marítima, hoteles y restaurantes, pero que su relación con él era bastante compleja. Sobre su acercamiento a la élite del arte, este era cierto, o al menos en parte. Siendo Ibiza un lugar tan turístico y refugio de artistas, él creció rodeado de personas importantes, haciéndoles favores simples, guiándolos por la zona, y en algunos casos, haciéndose su amigo. De hecho, aquello de que Orson Welles lo admiraba no era del todo mentira, pues siendo un niño, él llegaba a desayunar con él
repetidas veces. Ling en realidad era un chico tímido, común y corriente, que tuvo la suerte de crecer en un entorno donde ver superestrellas de toda clase era algo de todos los días, y eso en parte le motivó a intentar suerte en distintas disciplinas como el cine, haciendo documentales sobre las corridas de toros y su película Legs the Winter Dog a la efectiva edad de 13 años. Sobre esta película, Ling cuenta que realizó todo por su propia cuenta, ya que le daba miedo pedir consejo o ayuda a alguno de los artistas que conocía, y que la historia iba sencillamente de un perro que ayudaba a resolver el crimen de unas joyas robadas. Nada destacable, y que incluso trabajó sin guión, todo obra de la mera improvisación. Sobre su incursión en el libro de los récords, el hombre cuenta que todo en realidad fue idea de un amigo, quien le sugirió llamar a la gente de Guinness para reclamar el registro. A él realmente no le interesaba el asunto, pero si llegó a estar reconocido en el libro, es probable que la organización sencillamente haya tomado el pedido sin revisar siquiera el material. De hecho, en este punto se menciona que la gente de ABC Australia se intentó poner en contacto con la organización de Guinness, quienes se negaron a dar información y solo se limitaron a decir que ya no tenían los registros de su edición de 2005. Al final, Ling sí ha realizado algunas películas a lo largo de su vida y obtiene ciertas ganancias de ellas gracias a la leyenda urbana en torno a su enigmática figura. ¿Podríamos considerarlo un estafador? Realmente no. La fama de la leyenda de Sidney Ling es producto de una casualidad muy específica, como la de un chico entusiasta del arte que creció rodeado de estrellas y de repente, entre las miradas atónitas de la gente, su nombre se había vuelto algo de culto. Si bien esa fama le ha servido para vender las películas que ha hecho a lo largo de los años y vivir de su arte durante las últimas décadas, tampoco es como que haya engañado a alguien deliberadamente. Al final, él se mantuvo con un bajo perfil y la gente llegó por sí misma. Sobre su película, Legs the Winter Dog, esta parece encontrarse completamente perdida. Link comenta que alguien la extrajo de su auto mientras visitaba a un productor de cine español en Madrid y esa era la única copia. ¿Se merece el título de director y productor de cine más joven? A decir de Link, eso es algo que no tiene mucha importancia para él y que haya aparecido en el libro de los récords a causa de una negligencia o mal juicio hace que responderlo sea un poco difícil. ¿Qué opinas tú de toda esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.